Hoy vengo a compartiros una experiencia que he tenido, por desgracia, mala, ¿vale? Como muchos sabéis, yo juego a Digimon Masters Online desde hace ya muchísimo tiempo. Un año, año y pico. Pues bueno, más o menos recientemente, Move Games, que es como se llama la empresa que lo lleva, subió a la página oficial de Digimon Masters Online un comunicado en el que buscaban supporters, bueno, gente que hiciese vídeos sobre el juego, ya sea haciendo guías, ayudando a hacer una mazmorra, explicando cositas, cosas divertidas, etcétera, ¿vale? Lo pongo por aquí, que básicamente lo estaban reclutando gente que ayudase a otros jugadores con sus vídeos durante 3 meses, mayo, junio y julio, ¿vale? Tenían que hacer warthros de dungeons, tenían que hacer guías de leveo, podían hacer muchísimos tipos de vídeos e incluso inventarse los tipos de vídeos. Y por hacer esto, daban mensualmente 2.000 crowns, ¿vale? 2.000 crowns equivale a moneda de juego. Te dan moneda en el juego para que tú compres en la tienda del juego cosas, ¿vale? No te pagan con dinero de verdad, te pagan con dinero del juego. Hasta ahí, todo bien. Entonces, claro, yo cogí y digo, juego a Digimon Masters Online, de vez en cuando hago un directo, hago vídeos, son cosas que me gustan. Si tengo la oportunidad de, encima, que me den algo de dinero para invertirlo comprando huevos, comprando objetos que me den para hacer nuevos vídeos, nuevas ideas y demás, ¿por qué no? Así que cogí, hice lo que ponía ahí y apliqué al tema de ser un supporter, ¿vale? El caso es que me contestaron y había sido seleccionado para ser uno de los supporters del equipo. Yo, contento de mí, pues estupendo, me mandaron lo siguiente: hola, mi nombre es Ted de Move Games y trabajaré contigo en el equipo de soporte. Si tienes alguna pregunta, siéntete libre de preguntarme lo que sea. Primero de todo, felicitaciones, eres un miembro oficial de los supporters de Digimon Masters Online. Se te preguntará para hacer un videoclip cada 2 semanas y enviármelos. Si cumples los requisitos, obtendrás 2.000 crowns por mes. Claro, 2.000 crowns por mes, creo que aproximadamente serían unos 200 euros invertidos. O sea, si tú pagas 200 euros, te dan 2.000 crowns. Eso era una burrada. Pero es lo que ponía en la página oficial de Digimon Masters Online. Además, tu vídeo estará en la web de Game King y se linkeará tu canal de YouTube para que así los usuarios puedan ver más vídeos en tu canal. Así que por favor, haz lo mejor para obtener la mejor calidad de vídeo. Y lo mismo de antes, ¿vale? Hacer walkthroughs de dungeons, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es la siguiente: ahí ves una tablita en la que, si tú haces un vídeo, se te da 1.000 crowns. Si haces los dos vídeos, se te dan 2.000. Y si no haces ninguno, se te da 0. Aparte, tienes que mandar el vídeo en un zip con cierto nombre, etcétera, etcétera, ¿vale? Chorradas al fin y al cabo. Pues bien, desde que me mandaron esto, yo he hecho más vídeos. Claro, yo hice... Yo pregunté primero, ¿puedo subir los vídeos que haga a mi canal? Porque claro, yo tenía ideas para mi canal. Y si encima de que subo contenido a mi canal, puedo utilizar ese contenido en esto y ale, y encima me dan eso para yo poder invertir y hacer más vídeos todavía, pues genial. Y me dijeron que sí, que podía subir los vídeos a mi canal. Así que hice una guía, hice un opening de Digimon, ¿vale? Hice esos dos, aparte hice otro más para mí porque yo tenía muchas ideas. Y de todos esos cogí dos y se los mandé, ¿vale? En fecha, puntual. Pues esta gente no me ha vuelto a contestar, básicamente, ¿vale? No he recibido nada. Son de Move Games, son de la empresa. Los vídeos no se han linkeado a la página oficial de Game King. Los he tenido que subir yo como usuario en una pestañita súper escondida que pone comunidad de YouTube de Digimon Masters Online. Y no he recibido absolutamente nada. Esta gente ha pretendido llevar a cabo un pequeño concurso ficticio en el que seguramente todo el que ha participado ha salido seleccionado como soporte. Y han aprovechado para que todo el mundo se hinche a hacer vídeos y le den publicidad. Publicidad a tope. Y se han quedado con todo Dios.
o por lo menos conmigo, porque a mí no me han dado absolutamente nada. Y estamos hoy yo grabando esto a 12 de junio. Y os estoy comentando que yo el 4 del mes pasado y el 18 les mandé los dos vídeos. De hecho, pregunté que cuándo se hacían los pagos y la única vez que me respondieron después de eso fue se pagan a final de mes. Y estamos a 12 de junio. Mi cuenta está a cero de crowns. ¡Cero! Esto es un timo, un asco, denigrante y mil millones de palabras que no se me van a ocurrir ahora de lo cabreado que estoy. No es por el hecho de no tener los crowns en sí, es por el hecho de que se están aprovechando de la gente de esta manera tan despreciable. Porque yo hubiese seguido haciendo mis vídeos, hubiese seguido haciendo mis cosas perfectamente tranquilo y no me hubiese metido en toda esta mierda. Porque yo ya he hecho vídeos en los que he comentado que pretendía hacer una especie de juego en directo. Ya lo he dicho. De hecho, por esto pensaba hacerlo. Porque yo pensaba con los crowns comprar huevos, comprar objetos y hacer juegos en directo en los que yo regalaba las cosas. Porque yo no dedico tanto tiempo de mi vida a jugar a este juego como para tener que gastarme 2.000 crowns por mes y petar el personaje, porque a mí eso no me gusta. No me gusta, yo juego para divertirme y para hacer vídeos graciosos, no para tomármelo tan en serio. Entonces yo pensaba este dinero del juego invertirlo en sorteos, en juegos en directo, en nuevos tipos de vídeos y regalar la inmensa mayoría de las cosas. ¿Qué pasa? Me han jodido todas las ideas que tenía gracias a esta fantástica acción que han llevado a cabo. Yo que pensaba hacer los directos de los huevos Reinforced 5-5, 4-5, 3-5, regalándolos al primero que me encontrase, ya no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque encontrar un Reinforced sin pagar, a ver, es posible, pero es muy difícil. Más difícil aún que no esté en Charterbound, que eso significa que no puedes tradearlo. Que es que te dan el huevo y te lo tienes que quedar en tu cuenta por narices. En fin, que me han jodido porque, en fin, yo no he hecho vídeos exclusivamente para ellos. Yo he hecho vídeos para mi canal y de esos vídeos he cogido dos y se los he mandado. Uno de 11 minutos y otro de 20 y poco. Y ahí pone que el vídeo tiene que tener por lo menos 4 minutos. Yo creo que superé con creces todo lo que pedían. Y ya os digo, cero. Así que bueno, simplemente contaros mi experiencia con esta empresa asquerosa, porque en fin es lo que es, aprovechándose de la gente, y pediros que si es posible invirtáis lo menos posible en este juego con dinero real. O sea, si así, aparte de que cada vez que hacen un evento la lían, de que cada vez que hacen un evento en directo de matar Lucemon, por ejemplo, se cae el servidor 300.000 veces, no arreglan un montón de bugs, no incorporan demasiadas cosas. O sea, yo juego porque me entretiene, pero es que realmente el juego es una mierda. No lo actualizan, no se preocupan, no mejoran los servidores, se cae cada 2x3, hay mantenimiento prácticamente 2 veces por semana. Da asco en ese sentido. Y encima hacen cosas como esta para obtener publicidad. ¿Queréis publicidad? Tomad publicidad. Tomad publicidad, no de la que queréis, pero vaya a obtener publicidad. En fin, simplemente comentaros esta experiencia que he tenido, que por desgracia no ha salido bien. Una lástima, porque esto simplemente lo que hace es que ahora yo no pueda confiar en otras empresas que puedan venir intentando aportar algo. Siempre voy a mirar con desconfianza a cualquiera que intente que yo haga algo. Por poco que me cueste, porque ya os digo, he hecho vídeos para mi canal, los he mandado tranquilamente. Pero aún así jode, porque al fin y al cabo, te prometieron algo que no han cumplido. No han cumplido, y ahora la verdad es que una cantidad de ideas que tenía me las han jodido, sinceramente. Hay un montón de cosas que ya no puedo hacer, porque no me han querido dar dinero del juego, que no es ni, es que no es ni dinero de real, es que no les cuesta nada. En fin, si estáis en la misma situación que yo, que lo sepáis, que habéis sido engañados, gordamente además,
Y nada, simplemente yo por mi parte no pienso invertir en este juego en mi vida. No pienso nada, cero de dinero real. Y me gustaría que muchísima gente se amontonase a esto, porque sinceramente es una empresa que no se lo merece. No trata bien a la gente que juega, hace baneos masivos sin razón aparente. Hay un montón de bots vendiendo en páginas reales por dinero real, y se supone que eso es ilegal, y yo no veo que los baneen, yo no veo que hagan nada. Hacen muchas cosas mal para encima tener que hacer esto. Pero bueno, yo cuando se me pasa el cabreo seguiré haciendo cositas con el juego, o me buscaré otro de Digimon que esté mejor y ya está, no sé lo que haré. Seguiré intentando hacer cosas seguramente, porque al fin y al cabo de vez en cuando me entretiene. A ver si consigo hacer algo, conseguir algún reinforce, conseguir algo y hacer eso que prometí que haría en directo, que es del juego, del escondite, y regalar cositas. Nada, solamente era compartir esta experiencia, que no confiéis en esta empresa si os manda algo como esto, porque no van a cumplir con su parte. Y nada, eso ha sido todo. Chao.